Thank you.
Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Bueno, espero que os haya gustado la pequeña demostración que os he hecho de música del Medio Oriente, con ritmos del Medio Oriente también. Lo que toqué fue un pandero, que podemos llamar, también lo llaman daf, en la zona de Persia, Turquía. Bendir se llama también. Y bueno, disculpad que tengo un poquito la voz inestable porque acabo de salir de una gripe bastante intensa. Solo me duró 2 días. No me duran mucho las gripes, ni siquiera lo de aquel bicho que pues a algunas personas les dio problemas, ¿no? A mí solo me duró 3 días. Dicen que una gripe dura 7 días. Bueno, a mí nunca me han durado más de 3. Y es porque no le dejo al cuerpo rendirse, ¿no? Es necesario traer una calidad de atención especial para que sea la propia energía vital la que nos ayude a sanar, ¿no? Y bueno, siempre estamos rodeados de pues virus, bacterias, influencias, y nos pueden afectar más o menos, pero el sistema inmune biológico y espiritual tienen su función, ¿no? Y precisamente, bueno, quise salir hoy a tocar y a estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Para hacer lo que llaman grounding, ¿no? Estar como anclados a tierra para ganar energía, ¿no? De hecho, me he traído los calcetines de algodón para caminar un poquito por aquí, por el monte, y todo lo que llevo es de algodón. Ya sabéis que para que algo pueda tener realmente una cualidad o calidad que esté en sintonía con la naturaleza, no tiene que ser sintético, tiene que ser totalmente natural. Por tanto, las ropas, que bien sean de algodón o de lino, si ya se riza mucho el rizo, que es lo que se hacía antiguamente. Las sociedades esenias y pitagóricas llevaban túnicas de lino. El lino está en sintonía con la naturaleza y, según los pitagóricos, tiene propiedades incluso transmisoras de energías, o canalizadoras, mejor dicho. En cambio, si nosotros llevamos encima muchas ropas sintéticas, como pues, poliéster, plásticos, cauchos, eso aísla mucho las vibraciones naturales, ¿no? Entonces, bueno, si queréis hacer grounding, que sea con la menor cantidad de cosas posible. Hombre, si podéis hacer grounding en la playa, caminando, ¿no? Pues eso sería ideal, porque solo lleváis nada, el bañador y listo. Pero bueno, aquí que es más peliagudo ir descalzo, porque bueno, hay rocas, hay insectos, puede haber alguna serpiente, escorpiones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también, ¿no? De hecho, mientras estaba tocando el oud, pues me ha costado, porque no hacían más que venir insectos, se me metían por todas partes, por las orejas, los orificios nasales, los ojos, y bueno, casi no podía, me interrumpían completamente. Y bueno, al final pude grabar una toma, así que bueno, pues me ayudó a estar más consciente de mí mismo, ¿no? Entonces, bueno, esa era otra de las ideas que quería transmitir hoy, que es la autoconsciencia, la atención de sí. Eso es lo que va a traer una calidad de energía mucho mayor. De esto se habla muy poquito, porque hay muy poca gente que lo comprende. Hay mucho iluminado, ¿no?, que te hablan del despertar de la consciencia y del crecimiento espiritual, pero nunca han oído hablar del tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. Está el sueño, la vigilia, y el recuerdo de sí, que es cuando tú te percibes percibiendo, cuando sientes que sientes. Para que comprendáis esto, dejaré en el blog unas alusiones al tercer estado de conciencia, tal y como lo comprendía Mr. Gurdjieff,
que fue muy certero. Él decía que está el estado de sueño, donde, bueno, pues imaginamos, ensoñamos. Luego está la vigilia, que es un sueño que la gente no considera sueño, pero que sigue siendo sueño, son asociaciones mecánicas. Y luego está el tercer estado de conciencia, que es el recuerdo de sí. Y este recuerdo de sí es el que nos puede llevar a una conciencia objetiva. Es la puerta. Esto es algo que incluso está en enseñanzas muy antiguas, como la del maestro Ishu, ¿no? A los apóstoles les decía, velad, despertad, no durmáis. El Buda decía, cuando el Tathata, cuando el iluminado camina, él lo sabe. Cuando el Tathata se tumba, él lo sabe. Cuando el Tathata come, él lo sabe. Yo como, yo me tumbo, yo camino. No es una negación del yo, como creen los budistas, porque él dice, Nama Rupa Nata, pues el nombre y la forma no son yo, Ata, Ata es yo, en pali. Vedana Anata, Vasana Anata, las emociones y las sensaciones no son el yo. Viñana Anata, las percepciones no son el yo, pero las percibo, o soy consciente de ellas. Luego están las impresiones subconscientes, samskaras, samskara anata. Eso tampoco somos. Por tanto, debemos ser conscientes de que somos conscientes y de que hay una serie de impresiones o sensaciones, percepciones que van y vienen, son cambiantes, pero hay algo que no cambia. Y eso es el yo, el sentido de ser universal donde ya no hay separación de objeto y sujeto, porque tú te percibes al mismo tiempo que percibes el exterior. Y esto es como enseñaron Gurdjieff y su discípulo Uspensky, pues una manera de recibir una doble impresión, una impresión de nosotros mismos y a su vez del entorno. Nosotros percibiendo el entorno. Esto alimenta el ser y armoniza tanto el cuerpo físico como el cuerpo astral y alimenta el cuerpo mental también. Por tanto, es una manera de poder crecer a todos los niveles. Si tenemos suficiente atención, doble atención, que podríamos decir, todo lo demás se completa por sí solo. De esta atención especial deriva, pues, el verdadero amor, la verdadera atención cuidadosa, ¿no? La consideración por los demás. El bendito se dona a sí mismo, se manifiesta con su amor, con toda su riqueza, y en ese manifestarse, pues, engendra espíritus que son una réplica de sí mismo. Y estos espíritus son como yoes reales o identidades que representan al todo. Por tanto, nuestro yo real es una expresión del verdadero ser. De ahí que el yo sea muy importante, es sagrado. El yo no es para negarlo, como hacen en pseudoespiritualidades, ¿no? O en religiones que malinterpretan lo que enseñaron grandes maestros. Por tanto, debemos cultivar nuestro sentido de yo veo, yo siento. Pero es otra sensación de yo. El yo es lo más sagrado que hay. Es ená, en arameo. El yo es tu ser. El yo soy. Y ese yo es una luz pura que percibe, que se percibe y que además es capaz de absorber impresiones. Por eso cuando estamos viendo desde el yo, lo que vemos y sentimos nos alimenta, alimenta el alma y por tanto nos sana. Y precisamente uno de los motivos de grabar fuera hoy, a pesar de estar como estoy, pues fue demostrar que
con la voz, con la energía, con la armonización de la mente, el corazón y el cuerpo, se puede uno sanar más rápido. Después de una gripe nunca había hecho esto, pero bueno, la demostración de que se puede. No os dejéis llevar nunca por lo que os dicta el cuerpo. Digamos que el cuerpo hay que respetarlo, pero no dejáis que se rinda. A veces quiere descansar y hay que dejarle descansar, pero otras veces hay que forzarle a ir un poquito más allá. Esto es lo que se llama un superesfuerzo. Y hoy precisamente decidí hacer un superesfuerzo, igual que el otro día. Me fui a clase de música porque estoy estudiando música medieval y del Medio Oriente con un profesor. Somos un grupo de alumnos y bueno, pues me fui con un poco de fiebre, pensé que no iba a ser nada, pero comenzó a subirme. Y bueno, hice la clase evidentemente, pero al irme a coger el autobús, pues debía tener como los 38, porque la cabeza me estallaba. Pero lo utilicé, ¿no?, para recordarme a mí mismo. Cuanto más dolor sintáis, más fácil es recordar que estáis vivos. Sin fricción, la vida se muere, decía Gurdjieff. El dolor es parte del proceso que experimenta la vida. El dolor no es parte de la vida plena, pero la vida plena pasa por el dolor, el sufrimiento, incluso la muerte, pero la trasciende. Pasa por la enfermedad, pero la supera. Por tanto, la vida lo es todo. Y si tenéis vida, no tenéis muerte. Sois pura vida. Y este es el mensaje que os quería dar. Y bueno, pues no sé cuánto me durará la voz. Me estoy quedando sin voz. Pero bueno, en cualquier caso, me gustaría anunciar que voy a abrir un espacio de música, YouTube, solo de música. Tengo alguno que no continué, pero me gustaría abrir uno desde cero e iré publicando las cosas que voy sacando. Y bueno, ya sabéis que tengo otros canales como Vital en Armonía, Life en Armonía en inglés. Y bueno, el propósito de estos canales es abrir un espacio para la armonización de nuestros tres centros, la mente, el corazón y el cuerpo, sobre todo con una orientación armónica, musical, ¿no? Ya sabéis que imparto cursos, ya sea de psicoterapia, de música, musicoterapia, de canto terapéutico. Hay varias personas que ya han estudiado conmigo los módulos de canto terapéutico y bueno, ahí seguimos avanzando. Me gustaría en un futuro poder organizar encuentros presenciales en entornos incluso más salvajes que este, para que podamos estar, pues los que estemos interesados, unos días en contacto con las vibraciones, con la naturaleza, con nosotros mismos, con los demás. Y bueno, dicho esto, ya continuaré otro día. Recordad lo que os he dicho sobre el recuerdo de sí. Dejaré información en el blog Canto de Realidad. Os aseguro que si practicáis el recuerdo de sí, observaréis cosas que no habéis observado nunca. Sentiréis cosas que os asombrarán. Y no lo digo por presumir o por exagerar, no lo digo porque es lo más importante. La clave fundamental que todo el mundo pasa por alto en un camino espiritual. Así que pase lo que pase, nunca os olvidéis de vosotros mismos, de que estáis o bien disfrutando o bien sufriendo, siempre observando, como si fueses un espectador. No importa que lo que ocurra sea doloroso. Si estáis presentes, eso incluso os purificará. Así que bueno, sin más, sigamos armonizando mente, corazón y cuerpo con la consciencia y la conciencia pura para así expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.